Hey, ¿qué tal, gobernadores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a GTA V. Aquí estoy con Trevor en su coche. Y primero que nada, déjenme decirles que en el coche de Trevor no se aceptan gordos o gordas, porque ahí dice no fatis. Eso nunca lo había visto. Pero bueno, pues ahí dice Trevor que no se aceptan gordas. Luego ahí dice pants down, dick out, que significa pantalones abajo, pene afuera. Y acá arriba hay una foto de una mujer que trabaja en las noches con algo blanco, que la verdad no sé qué sea eso blanco. Y bueno, voy a estar comentando no de eso, sino simplemente voy a platicar de lo que me gustaría ver en GTA 6 y no me voy a enfocar en la historia, porque realmente la historia es algo subjetivo y que nadie, y que cada quien más bien puede decir lo que quiera, ¿no? Yo puedo decir, ay, es que la historia del GTA 6, ojalá hice a CJ con alas volando, escupiendo fuego, dando marometas en el aire. O tal vez otro puede decir, ay, no, yo quiero ver a Trevor en calzoncillos. Ah, bueno, no, ya aquí ya está Trevor en calzoncillos para los que lo querían ver. Miren, ahí está Trevor, ya se cumplió su sueño para todos aquellos que querían ver al Trevor en calzoncillos en el siguiente GTA. Pues no, ya está en el 5. A lo que voy, la historia no es importante, ya que cada quien puede decir lo que quiera. Cada quien puede decir, ay no, yo quiero que sea en Vice City, yo quiero que sea en no sé dónde, yo quiero que sea en New York, yo quiero que sea en México, yo quiero que sea en Argentina, yo quiero que sea aquí, yo quiero... O sea, cada quien puede decir lo que quiera. Me voy a enfocar en lo que no tiene GTA 5, que debería tener el GTA 6, porque creo que tiene mucho más sentido. Primer ejemplo, aquí me voy a bajar a hacer el primer ejemplo. Bueno, tú vas caminando en la calle. En este caso sí tiene sentido que vaya a correr, ¿no? Porque es un tipo en calzoncillos, eso sí es lógico. A lo que voy, a veces vas con ropa, te acercas a la gente y automáticamente empiezan a correr. Por ejemplo, este ya se enojó, yo simplemente voy caminando y se va a enojar. O sea, de alguna manera se va a enojar, se va a ir corriendo, me va a golpear o va a hacer algo así. Eso espero, porque normalmente siempre pasa eso. A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Vean? O sea, se va corriendo, güey. Se va corriendo, quién sabe por qué. Y ese es un punto que puede sonar gracioso para ustedes, pero realmente es algo que quiero tocar. Si el juego ya está lleno de gente, o sea, si hay gente caminando, si hay gente en las calles, si hay gente en los coches, deberías poder interactuar con esa gente, ¿no lo creen? O sea, yo creo que es algo muy lógico. Digo, Trevor está en calzoncillos y nadie va a querer interactuar con él, pero en realidad, pues, el juego tiene gente, deberías poder hacer algo. Un ejemplo que estuve pensando para hacer el video un poco mejor explicado y que entiendan cada punto sin algún error o sin alguna cosa que digan, oye, no entendí ese punto. Fable 2 es un juego de aventura, es un juego RPG en donde tú puedes interactuar con los aldeanos, con la gente que va caminando. No son personajes, no son personas. ¿Qué pedo con este taxi, güey? ¿Qué onda, Lorenzo? La policía está siguiendo a Lorenzo. ¡No, no! ¡Ay, cabrón, Lorenzo! ¡Lorenzo, no! ¡No, no, 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 no! ¡Lorenzo! ¡Ey, Lorenzo! ¿Por qué pasa esto, güey? ¿Por qué pasan estas mamadas? O sea, yo simplemente voy caminando haciendo un gameplay y matan a Lorenzo. Le dieron un disparo en el corazón a Lorenzo, lamentablemente. ¿Quién sabe por qué pasó esto? Seguimos con el video porque si no... ¿Qué pedo fue eso? No sé qué fue. El punto que quería decir es que... de alguna manera deberías poder interactuar con la gente que va caminando. No estoy diciendo que te den campañas nuevas, historias nuevas, sino que puedas hablar con ellos, hacer alguna seña. O sea, que tú puedas hacer alguna... cosa como en el Fable. Recuerdo que ahí te podías poner a bailar y todo se ponía alrededor de ti, se ponían a bailar contigo. Había un logro que me gustaba mucho en el que les tenías que dar alcohol a 10 ciudadanos y ponerlos mal, y te daban un logro que se llamaba Animal de la Fiesta o algo así. Ese juego tenía esas cosas, ¿no? Que ni siquiera era de la historia, ni siquiera era del juego principal. Solo era algo que tú podías hacer por diversión. Y eso creo que lo deberían poner en el siguiente GTA 6, ¿no? O sea, que tú, bueno, no sé si vaya a ser GTA 6 o GTA tu puta madre, como se llame, sino que es algo que deberían implementar en su juego. ¿Por qué no poder interactuar con toda la gente del juego? O si no, con algunos en general. Igual y conoces a alguien y te manda a un lugar y te encuentras esto y no sé qué pasa. Entonces ese es el primer punto que yo creo que debería tener el siguiente juego de Rockstar. El segundo punto es que deberían aprovechar más el espacio. Tienen un mundo gigante, sin embargo las únicas misiones, o más bien la única vez que haces algo en ese mundo gigante es en la campaña principal y en las misiones secundarias, que es mucho tiempo. No estoy diciendo que no, o sea, ustedes tal vez digan, oye, te estás quejando, el juego está muy largo, no es mi culpa que tú seas un adicto. No, no estoy diciendo que el juego sea corto ni nada por el estilo, sino que si ya tienen el mapa gigante, tienen mar, tienen montañas, tienen de todo,
pues ¿por qué no aprovecharlo un poco más, poner un poco más de misiones? O simplemente les digo que puedas hacer algo relacionado con algún personaje que vaya caminando, con alguna persona común y corriente, que no todo tenga que ser una misión secundaria, sino que simplemente aprovechen el espacio y que pongan un poco más de cosas. Ese es un punto que creo que es muy lógico, ¿no? Ya tardaste 5 años en hacer el juego, es un mapa gigante, pues deberías aprovechar un poquito más. A mí me ha pasado que voy en coche y digo, oye, ¿qué onda con este lugar? Jamás lo había visto, está muy padre, ¿por qué nunca...? ¿Por qué nunca vine o por qué nunca hice algo en este lugar? Y simplemente pues es como decir, bueno, pues ¿para qué pusieron esto si ni siquiera vienes, si ni siquiera haces nada? El GTA V tiene un mapa gigante y deberían utilizar eso en su ventaja, ¿no? Eso es lo que yo creo. Recuerden, esto es mi punto de vista, no estoy diciendo que lo que yo diga sea 100% correcto. Tú puedes dejar abajo lo que crees, lo que no crees. El tercer punto es que deberían agregar más cosas. No sé si se acuerdan, en GTA San Andreas podías ir al gimnasio, podías entrar a comprar comida, podías entrar a restaurantes. ¿Por qué no poner ese tipo de cosas en este juego? Digo, si ya lo hiciste en un juego hace 10 años, ¿por qué no darle un poco más de vida poniendo ese tipo de cuestiones? Que tal vez no es que tú vayas a comprar el juego para ir al gimnasio en GTA 5. O sea, no vas a decir, ay, me quiero comprar el GTA 5 porque tiene gimnasio. No, realmente nadie dice eso, sino que simplemente es algo padre, es algún detalle que de repente comentas de, ay, ¿sabías que en ese juego puedes ir al gimnasio y poner a tu mono todo fuerte? O puedes ir a comer pizza y te pones todo gordo y te dan un logro. Esas cosas son como las que dan un poco de risa, que están padres comentar con los amigos, y yo creo que eso lo deberían hacer. Si ya lo hicieron en el San Andreas, que tenía muchas más cosas, digamos, que no sean principales en el juego, sino que eran como secundarias o simplemente estaban ahí por estar, eso yo creo que debería ser un punto que deberían pensar, ¿no? Para el siguiente GTA. En resumen, llevamos los tres puntos, que es aprovechar el espacio, aprovechar a la gente que va caminando, que puedas hacer algo con ellos y no solo que corran. Y lógicamente el tercer punto que acabo de comentar, que es que, bueno, pusieran algunas cosillas como las que tenía el San Andreas, o no como el San Andreas, sino que simplemente pues tú pudieras estar haciendo otro tipo de cosas, no relacionadas a la campaña o historias secundarias, sino que simplemente digas, oye, voy a este lugar para ver qué pasa, o voy a hacer esto a ver qué pasa, y pues estaría chido que hicieran eso. Y el cuarto y último punto que quería comentar, y estoy en un lugar muy bueno para explicarlo, en esta tienda de cerveza y vino y de alcohol, es, si ya pones la tienda, ¿por qué no pones un interior? Mucha gente puede estar en contra de este punto porque van a decir, oye, es un juego gigante y tú quieres que estén haciendo cada tienda por adentro. No, simplemente estoy diciendo que si, bueno, van a poner una tienda que diga aquí arriba cerveza y vino, ¿por qué no pueden abrir un poco la puerta y poner un güey vendiendo cerveza y vino? Acuérdense que no estamos hablando de un desarrollador independiente, estamos hablando de Rockstar, una empresa con miles de personas trabajando en sus juegos, miles de personas haciendo las cosas. Ustedes pueden decir, no, pues es que una persona no puede hacer eso. Pues, ¿por qué no, si ya tardaste mucho, como les digo, en sacar el juego, no diseñar un poco los interiores de los lugares? A veces vas en coche y ves un lugar que dice vendemos hot dogs, te bajas y no, no venden hot dogs, cabrón. Entonces, ¿por qué poner un letrero que dice vendemos hot dogs y no van a vender? O sea, ese tipo de cosas son las que no entiendo. O bueno, sí las entiendo un poco, ya que es complicado diseñar cada lugar y sobre todo en un mapa gigante. Solo que yo creo que debería ser un punto que tal vez en un futuro, con la tecnología que está avanzando más rápido cada vez, deberían considerar en la nueva generación de consolas o en PC, que pudieran diseñar un poquito más los interiores de los lugares. Estamos ahorita, si se fijan, en Grove Street, que es la calle donde vivía CJ y donde se lleva a cabo el GTA San Andreas. Tú te acercas a una casa, ves que está prendida la luz, pero no hay nada, o sea, solo es como el pixel ahí hecho, solo para que pienses que hay algo, pero no hay nada. Y estaría padre, no sé, de vez en cuando poder entrar a una de esas casas, asaltar o hacer algo así. Que, como les digo, estoy hablando de un juego que va a salir tal vez en 5 o 6 años, o en 4 años, o en 3 años. Un juego que se va a poder desarrollar mucho mejor. El GTA en general tiene muchísimo potencial y es un juegazo, a mí me encanta y es uno de los juegos que más juego, subo a mi canal. Es una cosa increíble este juego, en todos los aspectos. Pero si hicieran esos pequeños detalles como les comento, pues estaría padre. Llegas aquí y este es el Maze Bank, ¿no? Se supone que ahí hay partidos de básquetbol, o está también lo que viene siendo el programa de Shame or Fame o esa mierda. Pues ¿por qué no de repente poner alguna cosa aquí? Que ay, va a haber un partido, vengan a verlo. Y que vayas y que estén ahí jugando güeyes básquetbol. Serían pequeños detalles que sé que suena como mucho pedir, pero yo creo que Rockstar lo podría hacer en un futuro, en su siguiente entrega.
Como les comento, esos son mis puntos. Básicamente aprovechen el espacio que tienen. Digo, Rockstar no va a ver esto, sino más que nada lo hago para que ustedes, los que me ven, pues me comenten abajo qué les gustaría ver. Y tal vez en el futuro lleguemos a ver juegos que sean similares a la vida real, que digan, no mames, güey, o sea, es como si estuviera yo adentro del juego. Porque poco a poco está pasando, ¿no? Me acuerdo cuando yo jugaba juegos que tenían unas gráficas horribles y yo decía, no manches, se ve súper real hace 5 o 7 años. Y ahora que los veo digo, guácala, o sea, se ven horribles. Ahora imagínense lo que va a pasar en 10 años. Cuando veamos otro GTA en 10 años, vamos a decir, yo me acuerdo cuando el GTA 5 estaba de moda y todos decían que era la gran mamada, y ahora 10 años después lo comparo con este juego y es un juego horrible, se ve feo y todas esas cosas. Así pasa, ¿no? En los 80s era bueno Pac-Man. Y ahora lo ves y sigue siendo un clásico porque Pac-Man es Pac-Man, pero tú vas a decir, oye, sí cambió mucho, ¿no? De ser un juego en 2D que solo movías una palanca, ahora tenemos juegos con mundos abiertos donde puedes explorar, puedes ir en tu coche, atropellar gente, sobre todo puedes bajarte y corren de ti porque estás en calzoncillos. Básicamente era eso, espero y me dejes abajo tu opinión. Acuérdate que si eres muy huevón para comentar, solo deja tu me gusta. Si quieres comentar algo relacionado al tema, no dudes en hacerlo. Y si no te has suscrito, suscríbete. Hasta luego, adiós.